Marta Flores, de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir, una vez más demanda la reapertura de las comisarías de la mujer ante el incremento de violencia en la nación. Es una de las catástrofes más grandes que se ha dado, más que todo en lo que es la violencia de género, donde no existe la atención especializada en que determina la ley 779. Esto nos dice que es una urgencia y una necesidad de que existan estas comisarías para atender lo que es la violencia de género, ya que el machismo está aumentando, está incrementando más en todos los ámbitos. La vida de las mujeres está cada día más en peligro, porque no existe esa atención donde le está dando más el poder a este machismo, que esta cultura machista se crezca más. Flores afirma que hay un nivel de impunidad en los asesinatos de las mujeres, ya que estos se demuestran en las cifras. Pues entonces nosotros, nuestro observatorio, que hoy contabilizamos, finalizamos con 63 mujeres, 63 femicidios, donde también cerramos con 64 femicidios frustrados en que estas mujeres lograron a sobrevivir, y que esta es falta de una atención especializada que existe y que el gobierno no cumple con ella, y vamos a seguir demandando a que estos cumplan con lo que realmente les corresponde, pues, para garantizar la vida y la seguridad de las mujeres. Noticias 12, Darlene Téllez.